Fue hace muchos años. Recuerdo estar paseando con mi madre y ver mi juguetería favorita. Quería un juguete. Quizá fue mi madre la que me convenció, o a lo mejor fui yo quien tomó la decisión, pero a los 10 minutos, ya en la calle, saltaba feliz con mi nueva adquisición. Un microscopio. Los años pasaron y ya en el instituto vimos al microscopio unas preparaciones celulares. De repente volví a esa sensación de encontrar algo oculto, pero esta vez con una diferencia. Ahora no era simplemente guay, ahora entendía lo que veía, iba más allá, era conocer ese mundo invisible. Quise seguir aprendiendo sobre ello en el grado de bioquímica y biología molecular, y acabada esa carrera y con un máster en biomedicina molecular, realizo ahora mi doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, centrando mis estudios en el infarto de miocardio. El infarto de miocardio es el causante de millones de muertes alrededor del mundo. Durante el infarto, las arterias que llevan sangre a las células del corazón se obstruyen y, como consecuencia, estas células que dejan de recibir sangre van muriendo hasta que el riego sanguíneo es restablecido por los médicos. Aunque el paciente sobreviva, su corazón jamás volverá a ser el mismo, porque lejos de regenerarse y sustituir las células muertas por otras nuevas, se generará una cicatriz que impedirá al corazón contraerse y funcionar de manera correcta. Un objetivo importante de la medicina regenerativa es estudiar cómo podemos ayudar al corazón a recuperarse tras un infarto de miocardio. Aunque se han desarrollado muchas estrategias, una estrategia importante, que es la que yo estudio en mi proyecto de tesis, es la revascularización. Esta estrategia lo que intenta es aumentar el número de vasos sanguíneos en la zona infartada, puesto que se ha demostrado que cuando hay mayor riego sanguíneo en la zona infartada es más fácil o es más probable una mejor regeneración del corazón tras un infarto de miocardio. Para esto utilizamos una proteína, la MT4. En el laboratorio analizo qué ocurre con la vasculatura del corazón cuando quitamos esta proteína del genoma del ratón. ¿Hay más revascularización cuando la proteína está o cuando no está presente? Queremos entender qué papel tiene MT4 y si modulando su funcionamiento en el organismo podemos mejorar la regeneración cardíaca por medio del aumento de vasos sanguíneos. La técnica más importante que utilizo en mi proyecto es la inmunofluorescencia. Es una técnica que nos permite ver los vasos sanguíneos que hay en el corazón. Entonces, una vez nosotros tenemos el corazón de ratón, somos capaces de cortarlo en finas láminas denominadas secciones, que luego pasan por un proceso denominado tinción. La tinción simplemente es poner una serie de moléculas sobre esta sección que se unen única y específicamente a los vasos sanguíneos. Como estas moléculas tienen la ventaja de ser fluorescentes, podemos venir a un microscopio de estas características, un microscopio de fluorescencia, y somos capaces de ver todos estos vasos recubiertos de las moléculas fluorescentes. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos son todos los vasos sanguíneos en verde. Pero esta técnica aún nos permite ir un poco más allá y determinar cuáles de estos vasos sanguíneos son también arterias. Aquí en rojo tenemos específicamente los que son arterias. Y aún yendo más allá, somos capaces de ver las células que forman parte de estos vasos sanguíneos, denominadas células endoteliales, las cuales podemos ver aquí en verde. Ojalá obtengamos respuestas interesantes que nos permitan desarrollar estrategias para mejorar la revascularización en un infarto de miocardio y mejorar así la vida de muchas personas. Hasta entonces, seguiré jugando con mis microscopios, viendo lo oculto, lo invisible a simple vista, con la misma intensidad y curiosidad con la que lo hacía de niño.